Al mundo le quedan muy pocas sorpresas. ¿No es triste? De momento, he tenido suficientes sorpresas. Te noto un tanto raro. ¿Algo va mal? Toma esto. ¿El vacío de estasis? ¿Por qué? ¿Pones en entredicho mi presente? Cuestiono tus motivos. ¿Por qué continúa armando el señor de las hondonadas a uno de los cuatro jinetes? ¿Con qué propósito? Sigue tu camino. Puede que en su debido momento encuentres la verdad. Desde luego, es así que sería una grata sorpresa. ¿Y mientras tanto? ¿Más juguetes con los que jugar? Jinete, la próxima vez que nos veamos, solo quedará uno. Críptico. Cuanto menos. ¿Primero me ayudas y luego me amenazas? Desaparece. Esto es nuevo. Me encanta. Pareces distraída, señora. Ah, el señor de las hondonadas es desconcertante. Por decir algo. ¿Solo quedará uno? ¿Crees que nos ha ayudado a llegar tan lejos solo para traicionarme? No te sé decir. Las relaciones entre los Eternos son de lo más enrevesadas y confusas. Siempre me pierdo. ¡Qué gran ayuda! Puede que el Señor de las Hondonadas intente manipularte de alguna forma. ¿Querrá desconcertarme? ¿O se ha vuelto completamente majara como el resto de este mundo apestoso? No tenía muy buena pinta, ¿verdad? No. Desde luego que no. Basta. Centrémonos en la misión. Si tú lo dices, señora. Sabía que eras pero no puedo reconocer que andar sobre el agua es un buen truco. No!
Furia, me alegro de verte. Espero que sepas el favor que le haces a los humanos. No solo estás salvando vidas, mantienes viva la llama de la esperanza. Deja que te mejore ese pequeño artilugio que te di. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? De mis mejores obras. No lo creía posible, pero ahora... Interesante acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa.
La cicatriz. Otro sitio al que ir de vacaciones. Este lugar tiene algo que me resulta familiar. Uno de los pecados anda cerca y tenemos asuntos pendientes. ¿Y ya está aquí? No por mucho tiempo. Yeah!
Parece que nos vamos a divertir los dos. ¡Hasta la próxima! Thank you.
que él está con ella. ¿Un amigo tuyo? Lo dudo. Era una pregunta retórica. Ya sé que no tienes amigos. Pues sí que tienes. Señora, no creo que vaya. Thank you.
Parece como... Tómate tu tiempo. Una excelente elección. Una excelente elección. Una sabia decisión. No, sabía que no te podrías resistir. Como gustes. Jinete, tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Con esto podrás desatar un caos maravilloso. No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Con esto... Interesante, de acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Una de mis mejores obras. De mis mejores obras. Ya
Este mundo será destruido. Muchos morirán. ¿Para qué? Se acaba perdiendo en el tiempo. Esta es la carga de ti. Esta nueva consciencia de ti misma que tienes. Lo que estás diciendo es que no puedo estar segura de nada. Solo te diré esto. El Consejo te eligió para esta misión. A ti, y solo a ti. Lo hicieron por un motivo. Ellos creen, al igual que yo, que posees un poder mucho más grande del que piensas. Parece que nos vamos a divertir como gustes. ¡Hasta la próxima! Estaría bastante bien. Otro demonio estúpido que construye un templo para sí mismo. Dios sabe, conquistador.
Esto es interminable. Está claro que alguien intenta compensar algo. ¿Acabas de hacer un chiste? Mal asunto. Me atrevería a decir incluso que es estúpido, señora. ¿De qué tienes miedo? A mí solo me parece otro aspirante a conquistador de demonios. Aspirante no, de pleno derecho. Mi señora, tranquila. No son necesarios el acero ni los látigos. Otro demonio con motivos misteriosos. ¿Conoces a Bulgrim? Porque me parece que os llevaríais bien. No, mi señora. Bulgrim te tima. Abraxis no escatima. Mi reputación me precede, por lo que veo. Ves bien. Alguien te quiere muerto. Pueden ponerse a la cola. Los mansos siempre envidian a los fuertes. ¿No es así, vigilante? Maravilloso, pero para el señor de las hondonadas eres un entrometido. ¿Has visto al traidor? ¿Dónde? Eso no importa. Lo importante es que te quiere muerto y quiero saber por qué. Eres una chica lista. No hacen falta muchas explicaciones. Así que iré al grano. Ese será el hogar de un demonio muy, pero que muy importante. Alguien que ganará esta guerra de una vez por todas. Y yo estaré a su lado. Al traidor no le gusta eso. El traidor debe el cambio. Más vale malo conocido, ya sabes. ¿Y qué hay del traidor? ¿Qué quiere el señor de las hondonadas? Unas veces ganan los pájaros, otras los murciélagos. Equilibrio. Pero el traidor... El traidor quiere más. El falso señor se convertiría en un falso dios. Vaciaría este planeta tal y como hace con las almas. Así se las gasta. Te ha enviado en contra porque sabe que cuando mi señor llegue al poder, Abraxis encontrará al traidor y le arrancará los órganos de cuajo por lo que ha hecho. El trabajo de mi señora es mantener el orden. El señor de las hondonadas cree que él es el orden. Si la señora es quien dice ser, debería acabar con el traidor pronto, antes de que se alce. Pero si vas a sorprenderme, empieza ya. Tengo un imperio que construir. Eres un demonio muy elocuente, ¿verdad? El original. Será un buen trofeo, entonces. Tú misma. Ningún demonio puede. Muy lento. Un gigante se ha robado a los demonios. Sí, diablo. Oh,
Estás en el lado incorrecto de la historia. No soy la señora de nadie. Señora, ¿no crees que sería un buen momento para retirarse? Buena suerte con vuestra torre, demonios. Rezad porque no me llamen para volver.